Pues alcalde, bienvenido a su programa, a su espacio, Federico Cuenta con Vos. Hoy estamos muy bien acompañados, muchos abrazos, muchas sonrisas. Pues van aquí felices, ¿verdad? Niños, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno, me alegra mucho poder estar con ustedes acá otra vez. Aquí con Vane, van a tumbar. Aquí con Vane otra vez. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Alejandro Echavarría. Sí, señor. Estamos con una 9 en Buenos Aires. Ahorita les vamos a mostrar, desde acá también se ve toda la Comuna 8, Villahermosa. Vamos a hablar mucho de este proyecto que es muy importante, de los proyectos urbanos integrales, de los metrocables que vienen. Aquí detrás la gente está viendo aquí la estación, que es la última estación del tranvía, la que viene desde San Antonio, el tranvía Ayacucho. Y aquí es donde va a llegar esta estación de transferencia del metrocable que va hasta la sierra. Y ahorita vamos a contar un poquito. Ahorita les contamos. ¿Cuándo comienza? Vea, esta ya arrancó a ver preguntas. El 30 de noviembre, justamente ayer estuvimos haciendo revisión del proyecto. Y el 30 de noviembre se pone en fase instructiva, se pone a funcionar en fase instructiva, y a mediados de diciembre ya estará llegando el tranvía hasta esta estación Alejandro Echavarría y llegará el cable, el metrocable de la sierra hasta acá. Sí. O sea que va a ser un proyecto muy bonito y bueno, y para que lo disfrute toda esta comunidad y todos estos niños. Bueno, alcalde, y además hoy estamos estrenando porque estamos en el Parque Lineal de acá de la Quebrada Santa Elena. Un proyecto que de verdad pues los niños están disfrutando, que se han apropiado, porque nos contaban que hasta también ayudaron a hacer la limpieza de todo el lugar. Así que vamos a conocerlo un poquito. Y los niños, entonces, como habíamos dicho, juiciosos, vamos a la cerita y vamos caminando para vamos ir mostrándole pues, a toda la venga, gente de Telemedellín. De a poquito. Cuidado con las niñas. Cuidado, cuidado. Cuidado, me la porrean, pues. Cuidado con la niña y con Vane, cuidado ahí. Estos espacios realmente son muy importantes para los niños en recreación, para lúdica, para que puedan tener el espacio libre y aprovecharlo al máximo. No, me imagino que están contentos con este parque. Sí, están contentos. Entonces nos vamos por la cerita. Juiciosos. Bueno. Ahora paso, ahora paso. Niños, cuidado, nos caemos. Ah, bueno, que es mi guardaespaldas, ya conseguí guardaespaldas. ¿Qué más, pues, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo van tus cosas? Listo, allá estaremos también. Ay, 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 muchos abrazos apretados. Alcalde, algo importante también dentro de la agenda de toda esta semana, pero una noticia que se dio hoy y es muy especial para los educadores, para nuestros profes, para nuestros maestros, es que había una promesa. Una promesa de la prima de vida cara. Y hoy ese ya recibieron la platica, así que me imagino que todos están dichosos también. No, y la felicidad que da también poder cumplir, Vane, no te imaginas. Yo me había reunido con los maestros, les había prometido que íbamos a cumplirles con la prima, esta legal que se necesitaba pagar. Nos comprometimos y hoy se les pagó. Eso es muy importante porque en términos de educación, cuidar a nuestros maestros, estimularlo es fundamental. O sea que ahí está. Y es lo que hemos dicho, en lo que nos comprometemos ahí vamos cumpliendo, y eso es fundamental. O sea que sí que ya me acordaste. Sí, con tantas cosas. Porque con tantas cosas hoy no me acordaba, pero estaba agendado que para hoy, ya primero de septiembre, se les pagara esa platica y se les cumpliera. Alcalde, lo siento lejos. Estamos en la porra, vení pues para acá, Vane. Niños, vamos a hacer un trato. Sí. Nos vamos a hacer más junticos, pues más organizados, ¿listo? Háganle pues, y si quieren saludar tomemos en las distancia, casas, como saluden, en el colegio. Pues, que están en directo. Como en el colegio. Ah, ¿cómo? Bueno, ¿y cómo es en el colegio cuando uno toma distancia? Arriba, adelante, entonces nos vamos así a tomar distancia, ¿cierto? ¡Distancia! Exacto. Bueno, venga pues, vamos a hacer un trato. Salen un poquito más adelante y nos vamos a ir caminando hacia allá por todo el parque lineal. Eso, vamos. Vaya caminando para correr. Venga, pues dejen a Vane que ella se haga acá. Nos tenemos que ir para el semillero. Vayan, pues. Bueno, alcalde, más cosas durante la semana. Cuidado, que ahí te estoy, ya. Ya. Que durante esta semana también, mientras vamos caminando apretaditos, muchas entregas de obras. Algo que nos gusta bastante son los espacios deportivos. Lo que pasó en el Coliseo Iván de Bedut. Para eso el próximo Mundial de Fútbol Sala. A vos que te encanta eso también, Vane. Sí. Vamos pues para el Mundial Futsal. Sí. Ya arranca pues el 10 ahorita, de septiembre. El 10 de septiembre. Vamos a tener aquí grande equipo, imagínate España, Irán. Hicimos una adaptación del Coliseo, donde básicamente quedó ya un maderamen
donde se hizo una intervención importante ahí también en temas de iluminación, sí, de sonido, sillería. Alcalde, es importante. De todo. ¿Qué mono? Bien o no, hermano. Me alegra verte. ¿Cómo van tus cosas? ¿Todo bien? ¿Qué más, hermano? ¿Con quién está hablando, pues? Aníbal. Ahí de paso, sí, un momentico. Sí, sí. Entonces, ¿qué dice el Jesús Aníbal, hombre? Ay, ¿qué más, mi hermano? Aquí vamos pues caminando por esta zona, hermano, que vos tanto trabajas, ¿oíste? Bueno, mi hermanito, me alegra saludarte. Ahorita te llamo con calma. Un abrazo. Chao, papá. Aquí estamos en directo. Un abrazo, chao. Más te amo, mucho. Vámonos. Bueno, estamos en directo. ¿Sabes con quién está hablando ahí, casualmente? Con el concejal Jesús Aníbal Echeverri. Ah, sí. Que trabaja mucho por esta comunidad. ¿Qué, niñas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, pues? ¿Ustedes cómo van? Más ¿bien o no, doctor? Oigan, bueno, aquí seguimos, pues. Bueno, alcalde. Venga, pues, vamos a hacer un trato. Venga, pues, vamos para adelante, juiciositos. Caminando rápido. Seguíamos hablando, alcalde, seguíamos hablando del Coliseo Iván de Bedut, que cumple con todas las normas FIFA para que se pueda disputar. Obviamente se tuvo una inversión, el INDER, el IU. Entonces, imagínate, Vane, se hizo en tiempo récord. Sí. La FIFA avala, pues, básicamente que el escenario quedó con todas las condiciones y lo que viene es a disfrutar más escenarios deportivos. Ese Maderanden, después lo que hacemos es que lo trasladamos para otro coliseo para que funcione bien. Ahí estuvimos con el capitán de la Selección Colombia, pues, de fútbol sal también, ensayando. Ay, ahí yo lo vi haciendo el Maderanden. Ahí volvimos a hacer la 21. Hermano, ¿bien o no? ¿Cómo vas? ¿Cómo han estado? Venga, yo los saludo. ¿Cómo han estado? ¿Qué más, querida? ¿Cómo vas? ¿Qué más, querida? No, hombre, a ustedes. No, hombre, este barrio lo que es muy bonito. Y gente buena es lo que es. Pero mire cómo queda, pues, el barrio. Vea, ahorita van a ver cómo queda toda esta intervención del Parque Lineal de la Quebrada de Santa Elena. Son más o menos unos 400 metros de intervención. Mira con esta estación de tranvía, la gente queda totalmente conectada y la sierra que llega aquí con este metrocable. O sea que vienen más cosas buenas y todo el tema de los proyectos urbanos integrales. Para que a disfrutar, ¿sí o no? Hago un comentario, de acá salió Fabio Echeverri como aporte a la política y que ayude a acá la comunidad. Así en todo es. Caso, gracias y muy amable. Gracias, ¿no? Bienvenido y que disfrute la visita, aunque sea corta y sustanciosa. Todo. Dios los bendiga. Gracias, un abrazo. ¿Qué más, papá? Claro que sí, te lo agradezco, ¿viste? Hágale que me avisa. El hermano de Carmelo. ¿Sabes con quién? Hablemos de una vez y me ayudan aquí con John Albert, ¿listo? Hágale, hermano, muchas gracias. John Albert es famoso ya. Ah, John Albert es famoso, ¿verdad? Ahí está. Entonces, alcalde, Coliseo Iván de Bedut, niños, muchas vengan. Obras, vengan, patinódromo. Si dame un segundito. Vengan, vamos a hacer una cosa, niños. Vengan, nos vamos a organizar un poquito. Ustedes se van aquí adelante de nosotros y quieren y nos vamos así. ¿Eso? Hágale, pues. Sí, porque no nos caemos. Ven, dale así, eso. Eso, juicioso. Dale. Alcalde, todas las obras, todos los proyectos, toda esta agenda de esta semana, que como siempre es llena, pues, de muchos compromisos. Y entonces no. Hemos hecho de toda esta semana. Señor, yo no sé si tenemos ahí un resumen, pues, Vane, para contarle a la gente de qué pasó en la semana. Pero mira, hoy, por ejemplo, estuvimos hablando con los aliados internacionales. Sí. Hay un evento que se hace al año y es con embajadores, con todo el cuerpo consular en Medellín, con los diplomáticos y con empresas del extranjero que están acá en Medellín. Y es invitarlo a que sigan invirtiendo en la ciudad. Ese evento salió muy bien. Tenemos muchas expectativas de seguir trabajando con ellos. Ese fue uno. Ayer, ¿en qué estuvimos? Pues haciendo tú ya lo recorrido. Dijiste, haciendo un recorrido tremendo que lo hicimos por acá, por toda esta zona. Caminamos un ratico largo, yo me caminé hasta arriba, hasta el alto, hasta la sierra. Después de ahí caminé hasta la base militar, las tinajas del ejército que lo inauguramos ayer también, para garantizar la seguridad en este sector. Y bueno, pues imagínate todo lo que hay para hacer. Esto es a la lata, va en una agenda muy buena, muy movida, pero muy contentos. Alcalde, vamos yendo para allá, ¿qué van? Vamos a hacer una invitación y es para que veamos una nota, un informe de Noticias Telemedellín, porque conocimos a un personaje nosotros en el programa pasado. Lo de hace ocho días. A Jason Osorio, sí. Vane, yo te digo una cosa, y literalmente, yo cuando estábamos vos y yo hablando con Jay, con Jason, ¿cierto? Sí. Hace ocho días justamente ahí en el parque de Manrique, en el parque Gaitán,
y Jason nos empieza a contar su historia, a mí la verdad me dan ganas de llorar y yo sé que a vos también. Sí. Pero hoy las lágrimas yo creo que van a ser de felicidad, porque Jason ahí nos contaba una problemática que tenía y yo digo, esa es una de las cosas que vale la pena ser alcalde de la ciudad. Sí. Y con eso se libran muchas cosas y bueno, mostrémosle la historia. Jason sí. tenía una problemática fuerte, él y su familia, y ahí gracias a Dios se les va pudiendo ayudar y que salgan adelante. Vamos a ver la historia, Vane. Bueno, vamos a ver la historia del caso. Él es Jason Ríos, tiene 12 años y hoy es su primer día de clases tras un año de haber abandonado las aulas. Pero esta historia no comienza aquí. El pasado jueves 25 de agosto, la curiosidad de Jason al ver al alcalde de Medellín en el Parque Gaitán de Manrique cambió su vida. En medio del programa Federico Cuenta con Vos, abordó al mandatario local para contarle su vida y hacerle una petición especial. Es que, sino que yo ahorita me tenía que ir a trabajar a la 45. ¿A trabajar? ¿Cómo hay que trabajar? Contame a ver, ¿en qué trabajas vos? Vendiendo chicles. No, usted ¿y no mi puede hermano? Estar haciendo eso, hermano. Usted tiene que estar es estudiando y juiciosito y concentrado. Yo fui con mi mamá a la escuela y me dijeron que estaba muy grande para cuarto y nosotros le dijimos que para aceleración y que no, no vamos quiero a estudiar, estudiar. Vamos a estudiar y te voy a ayudar, listo, y te voy a acompañar y te va a ir bien en la vida. A ti y a tu hermano. Y si te gusta estudiar y lo vas a hacer muy bien y vas a salir adelante, listo, ya. Ocho días después la promesa se hizo realidad y la vida de quien vendió chicles por más de un año entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana es diferente. Este jueves el más pequeño de la familia Ríos Salazar despertó a estudiar. Jason y su hermano Brian fueron matriculados en la institución educativa Manuela Beltrán, que queda a pocas cuadras de su lugar de residencia. El primer día de clase uno es con pena, entonces por eso. ¿Qué esperas de tus compañeros? ¿Que te reciban amenamente? Ah, bien. Que lo reciban una todo bien. Y el momento llegó. Buenos días. Buenos días. En medio de temores, entró al Salón 13, donde comenzará el proceso de aceleración de aprendizaje. Sí, él va a quedar inmerso en un proceso flexible que le permita a él garantizar que se nivele para un posterior grado. A partir de hoy, estos salones, esos pasillos y esa cancha verán crecer a Jason cada día en busca de un sueño, estudiar, ser profesional, para poder sacar a su familia adelante. Sacar a mi papá y a mi mamá adelante, para que puedan poder vivir bien, no quede pagar arriendo, entonces, por eso. El camino de Jason en la escuela apenas inicia, asegura que su fortaleza son las matemáticas y su debilidad es el inglés. Su familia confía que este nuevo ciclo sea el comienzo del éxito de quien sueña con ser aviador. Y ustedes van acá. Seguimos con nuestros compañeros alcalde. Veíamos la historia de Jason Ríos. Pero antes de saludar a nuestros invitados, usted por favor nos va a hacer el honor con el lazo y la inauguración ya de este parque lineal vamos de la Quebrada Santa Elena. Vamos para Vane sí. y lo que vamos a hacer con ellos, con todos los niños y con la comunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y con ellos lo que vamos a hacer es que esta misma comunidad sea la que inaugure su parque. Sí. Y que se apropien de él, ¿sí o no? Ay, ay, ay. Juan, entonces. ¿Cómo estás? Me alegra verte. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Qué más, querida? Oigan, felicitaciones. Pues. Gracias. Muy Juan. Bienvenido a su barrio, doctor Federico, muchas alcalde gracias. De Medellín. Estamos contentos, felices con su presencia que nos honra en este momento. No, hombre, nosotros yo feliz de estar aquí con ustedes. Y los felicito, está de verdad. Muy bien, señora. Los felicito, esto es un espacio este muy importante. Apropiense de él, disfrútenlo mucho, cuídenlo mucho. Imagínate todos estos niños acá de esta comunidad. No, es que siempre van a faltar cosas, hay que seguir, y eso hace parte de todo el PUI. Aquí estamos listos. Venga, vamos a mirar lo que falta. Buen alcalde, de una vez el lazo. Juan David, uno de los que nos ayudó para que adelantaran el programa. Súper. Alcalde.
querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado? Pero bueno, aprovechemos si quieres, sí. Vamos a aprovechar aquí con la comunidad primero. Pero vamos a hacer esto de una. Pero vamos a hacer una cosa, esto lo que lo tiene que hacer es la misma comunidad. Vengan ustedes para acá, coja usted de un lado, que los niños cojan del otro. Y ahí quedamos listos. Jale ahí. Y como una piñata. Listos. Cuidado, ya. Pero no empujen. ¿Ya? Oigan, bueno, felicitaciones y que lo disfruten mucho. Listo. Muy bien, un aplauso. Bueno, alcalde, ahora sí, después de este momento. Ay. Una avalancha de niños. Bueno, juiciosos, ¿sí? Todos están muy juiciosos. Vamos a ir a saludar a los invitados. Vamos pues para allá. Vamos a saludar, vamos. El que llegue más rápido arriba, vayan. ¿Qué más, papá? ¿Bien o no? Venga pues, vamos. Al menos aquí calor humano sentimos, ah, no, y amor, abrazos. Ay, sobre todo lo mejor, Vane, los niños. Me gusta, yo te digo, sí, que eso sí es lo mejor, pues. No te canses. Sin lugar a dudas. Por aquí con el cable. Es lo que uno más disfruta. Así. No, feliz. Ah, pues, imagínate la gente como es de querida. No. Sí. Listo, de una. Pero hay que cuidarla también, ¿cierto? Y no, la vamos a cuidar basuras. Mucho, ¿sí o no? Bueno, alcalde, por acá. Vale, contá pues con quién vamos a hablar allí. Vamos a hablar, yo le voy a presentar. ¿Por dónde entramos? Ah, es por acá. Cuidado, tema por redes. Cuidado, Vane. Ahora sí, vamos a hablar, alcalde, con Jason Ríos. Más querido. Jason, nuestro personaje. ¿Dónde está Jason? Y está con los papás. Ah, no, esto sí es una buena sorpresa. Ven, verás. Venga, pues, niños. Venga, que quiero saludar aquí a un amigo muy especial que yo conocí hace 8 días. ¿Dónde está el amigo Jason? Jason, ¿qué más, papá? Venga, yo le doy un abrazo, hermano. Qué alegría verte. El papá. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cuál es tu nombre? José Miguel Ríos. ¿Cómo vas, pues? Mi mamá. ¿Cómo has estado? Bien, hermano. ¿Bien o no? ¿Cómo van ustedes? Muy bien. Cuenten, pues, a ver cómo vamos. Muy bien. Oiga, Jason, cuéntenos, pues, hermano. Usted hace 8 días nos puso... Nos conmovió mucho con tu, nos conmoviste mucho con tu historia, nos conmoviste ahí y realmente nos pusimos las pilas y me alegra mucho que ya estés estudiando. Contale para la gente cómo vas, cómo van ustedes como familia. Bien. ¿Contento? Sí, señor, gracias. Le agradecemos de todo corazón. Por los niños que le están dando una oportunidad de estudiar. Era que nosotros no habíamos negado la posibilidad de que se entraran a estudiar. No, vamos a hacer que estén mucho mejor, ¿listo? Lo que necesitamos es la cuestión, el hermano también estudien bien juicioso y las cosas salgan bien, ¿listo? Jason ya entró al colegio, ya, claro, estaba matriculado, sí, ya está, y ya sacó, sí, la primera nota, que estaba todo contento, ¿cierto? Cuente a ver, Jason, hombre, ¿qué nota? El 4. Pero hable de... número 4. ¿Sacaste 4? ¿En qué materia? ¿En qué materia? ¿En qué trabajo? No, todavía no apunta en los cuadernos. Está en aceleración, ¿cierto? Sí. Entró un programa para que pueda ir adelantando años y se pueda ir nivelando. Pero contento, ¿te recibieron bien los amiguitos? Sí. Eso es lo más importante, ¿sí o qué? Muy contento. No, yo me alegro mucho, sí, de verdad, por ustedes. Sí, yo le pago. No, mi hija, no me tiene nada que agradecer. Yo le digo la verdad, uno la ve con todo el amor del mundo y sobre todo que estos niños estén bien. Eso es lo, sí, que uno tiene que trabajar. Y que cosas como estas son las que valen la pena, ¿yo? Sí, lo que hay que hacer es que estos sigan estudiando y que no nos salgan de allá. No, y los papás, ¿listo?, están comprometidos. Y los papás están muy comprometidos. Y una teoría de que estudies juicioso. Muchas gracias. Motivación. Sí, motivarlos para que estudien, que salgan adelante. Pero ya de ahí no te vuelvan a salir, ¿sí o no? No. Sale el día que gradúe. Sí, ¿qué? ¿Qué le digo a la mamá? Ah, bueno. Bueno, y entonces, ¿contentos? Sí, muy contentos, muy contentos. Y un Dios les pague a todos, No, hombre, gracias, pero, alcalde, a ustedes. Ahorita estaban contando cuando Jason llegó ese día a la casa, que estaba todo contento y les dijo, no, mañana salgo en televisión, pongan Teleblechín, de verdad. Yo hablé con el presidente, con el alcalde. Para que pueda salir. Okay, y te creyeron, ¿cierto que no? No. Y al, no le creía, ni idea. Este hombre, yo estaba en programas 8 días, estamos en directo, así como estamos hoy, y él apareció y nos dijo, mire, lo que pasa es que yo iba a trabajar,
Y yo como iba a trabajar y me dijo, sí, yo vendo chicles de tal hora, hasta las 4 de la mañana. Y nos contó la historia de ustedes, el tema del desplazamiento, todo el tema de que entonces tienen que trabajar la familia para poder mercar para el día a día. Y ahí fue donde dijimos, vamos a ponernos las pilas y que este hombre entre a estudiar el hermano y que ustedes estén mejor. ¿Listo? Laura, 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 Laura. Todos los días. No, pero vea, todos vamos a ir saliendo adelante. Yo veo que las dificultades sociales son muy grandes en muchas zonas de la ciudad. Aquí las reconocemos, no queremos tapar nada. Eso es lo bueno, van a estar en la calle. ¿Vos te imaginas uno encerrado en un escritorio allá, en una oficina? ¿Uno cómo se daría cuenta de historias, por ejemplo, como las de Jason y la familia? No podría uno. Y tampoco lo abrazarían tanto como no, lo están abrazando hoy. No, esto es bacana acá. Pero Jason, mucho. Felicitaciones, hermano. Y me alegra mucho, estudia bien juicioso. Y todos también ahí. Sagrada, hermano. Don José. Entonces ya sabes pues, que ponga bien juicioso a estudiar este mal. Vamos a una pausa, alcalde. Vamos a una pausa, vale. Listo, ya volvemos. Alcalde, seguimos acá en este parque lineal de esta quebrada. Santa Elena está espectacular, realmente, y seguimos acompañados. No me han desamparado, ¿cierto? No. No, no me han desamparado. No, esta Vanetti una hinchada, la verdad. Ah, me gusta porque es algo recargada de muchos abrazos. Y vea, sí. Jason también nos vino acompañada. No, es que yo te digo, vale, Jason está bien famoso. Uno sale, es que este man ya es famoso, y lo que se va a poner, porque va a sacar las mejores notas en el colegio, ¿sí o no? Es el compromiso. Sí. Juiciosos todos. Man, es que sí o no, uno sale a la calle y queda recargado. Sí, qué rico. Pura energía positiva. Sí. Pura energía positiva. La verdad, o sea, sí. Que feliz se acaban. Mira este espectáculo, Parque Lineal. Mira de noche cómo se ve bonita toda esta zona de la parte centrooriental, parte alta. Esta es una comunidad donde va llegando el desarrollo. Y eso es lo importante, que cada pesito que invirtamos es un peso bien invertido y que va mejorando la calidad de vida de la gente. Bueno. Usted tiene un super invitado, Vanesilla, ¿sí o no? Tenemos un super invitado. César, ¿cómo estás? Buenas noches, alcalde, buenas noches. Muy bien, alcalde. ¿Todo bien o no? Muy bien, contentísimo. Bueno, sí. Vea, César es un hombre pues que lo conocen ya mucho en la ciudad, pero vale la pena también presentarlo. César Hernández es el director de planeación, ha hecho un trabajo estupendo en los pocos días que lleva en el cargo, venía de ser gerente de la EDU. Y aquí está con nosotros y reorientando muchos de estos proyectos que son fundamentales para la ciudad y vamos para adelante con eso. Así es, alcalde. Pero yo voy a estrenar a César con una cosa que veníamos hablando ahora, sí. Antes de llegar acá. Como vamos a hablar un poco, estamos hablando de Buenos Aires, sí. Como una 9 donde estamos, sí. Y vamos a hablar de del PUI de la Centrooriental, sí, así y de Villahermosa. Sí, señor. Cuéntele un poquito, César, para la gente de dónde viene el nombre Villahermosa. Porque es un nombre además muy bonito, ¿sí o no? Es un nombre hermoso y hay dos teorías, ¿verdad? Pues les cuento. Vea para que aprendan, pues. Vea pues, Pedro Yepes. Mañana vamos a hacer examen de eso. Pedro Yepes llegó en 1938 del Retiro, Antioquia, y puso una casa acá muy abajo donde le puso una tapia que decía Villahermosa. Entonces la gente cuando decía Villahermosa era, no, vea, coja la casa de Villahermosa del señor Pedro Yepes y de Villahermosa para arriba y de Mesa para abajo. Es una teoría, 1938-36. Y hay otra teoría desde 1928 aproximadamente y es la casa de Carlos Vázquez. Carlos Vázquez era un político de la época donde él habilitó una finca y hizo las primeras 40 viviendas muy cerca aquí en el sector de la Toma. Inclusive hay datos adicionales que en 1910, en la Toma, o sea, aquí abajo, más o menos, ahí arribita del Parque de Boston, sí. Más o menos, donde llegaron las primeras viviendas en ese momento, 1910. Pero el nombre de Villahermosa
hay las dos teorías, desde 1928 y 1936. Imagínense, pues. O sea que hay dos versiones, escoja la que le guste, Vani. Sí. Cada uno escoge la que le gusta, pero lo cierto es que es un hombre muy bonito, lo mismo que donde estamos, que es Buenos Aires. Y que es hermoso. Cierto que sí. Sí, pero mire que César repitió en el programa, es el primer invitado que ha repetido en Federico Cuenta con Vos, ya estábamos hablando con él de la Edu, ahora en todo lo que se está haciendo en planeación, pero contémosle a la gente todo este proyecto de transformación, este parque lineal, también lo que se piensa futuro y todo esto lo que sirve para la recreación de los niños, de los jóvenes, y que obviamente pues todo funciona mejor y hay un plan de desarrollo que se está dando y que también piensa en seguir apoyando a toda la comunidad. Bueno, Vanessa, alcalde, pues nuestra apuesta para toda la comunidad es el proyecto urbano integral de la Centro Oriental. Estamos enfocados ya haciendo toda la parte de planeación y toda la parte de asignación de recursos, donde hay proyectos muy importantes. Aquí estamos en el Parque Lineal de la Santa Elena, es un tramo, 250 metros aproximadamente, acá desde la Estación Aurora hasta Tres Esquinas. Esto es todo el sector de lo que se denomina la Aurora, inclusive entre Comuna 8 y 9, y se hizo una intervención pues, de uno de los tramos. Pero debemos de continuar toda la intervención de la Quebrada Santa Elena como ese eje ambiental, de sostenibilidad de la ciudad, que lo vamos a estar dentro del marco del POI Centro Oriental. Vamos indudablemente a fortalecer los cables, el cable de la sierra. Hay una serie de proyectos que deben acompañar ese cable para darle beneficio a la comunidad. También del cable del Pinal, que llega hasta el 13 de noviembre, también tenemos que hacer una serie de proyectos. Ahí hay que explicar un poquito. Claro. Sí. Y es que está muy bien que lleguemos con los cables, lo que dice César. Y esto genera desarrollo en las comunidades. Pero vamos a llegar es para que la gente se conecte y pueda movilizarse. Pero cuando uno mira esas cabinas para abajo, tú ves que las necesidades son inmensas. Déficit de espacio público, déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo. O sea, es que faltan viviendas de gente que no tiene su hogar. Y otras que son gente que tiene su vivienda, pero faltan mejoramientos de vivienda. El tema de escuelas, el tema de espacios deportivos. Entonces eso es lo que nosotros llamamos los proyectos urbanos integrales. Entonces lo que César tiene muy claro en la cabeza, porque además él pasó por esta historia hace ya muchos años, cuando César empezó a diseñar los proyectos urbanos integrales en diferentes zonas de la ciudad. Y a mí lo que me gusta también del trabajo de César es que él viene de ahí, de la calle, así como nos gusta a nosotros. Él entendió esta ciudad, fue caminándola calle a calle, rincón a rincón, y conoce la gente y conoce los barrios. O sea, que ya como director de planeación, imagínense todo lo que vamos a hacer. Esto va a ser una maravilla, vienen años muy emocionantes. Y bueno, vienen cosas muy buenas para la ciudad, Vane. Ya están planeadas, ya como dice César, arranca la planeación de esos proyectos, la estructuración y empezamos a ejecutarlos muy rápido. Y también decirle a todas las personas del sector del presupuesto participativo que también prioricen, porque dicen, bueno, vamos a extender un poquito más el sendero, el parque lineal, también tienen que entender ellos que hay que priorizar recursos y saber qué es lo que realmente como comunidad necesitan. Vanessa, vos nos tocas un tema muy fundamental. Nosotros queremos como una apuesta de que el presupuesto participativo piense proyectos de gran impacto, de gran infraestructura, y los proyectos urbanos integrales también generan esa plataforma, es decir, venga, con el presupuesto ordinario de la alcaldía pensamos unos proyectos que vayan encadenando una serie de procesos de transformaciones, como lo que estamos viviendo hoy. Hoy es una transformación desde este lugar de las estancias. Y vamos a ver imágenes de la transformación, justamente, de cómo era el sector, cómo era este espacio y ahora en lo que se convirtió. Es totalmente diferente. Y además un espacio pues espectacular, que vemos que los niños lo disfrutan en el día, ¿cierto? En la tarde, en la noche. Pregúntele si ya sabe manejar el gimnasio al aire libre. ¿Sí? ¿Qué preguntas? Ah, a ver, los músculos. Sí, ya vea, todos están musculosos. Ya. Está muy duro ahí. Gimnasio. Suave, niños, suave. No, pero disfrútenlo bastante, los otros jueguitos también, y espacio público para la gente, Van, es muy importante para esta comunidad. Además, mira, la tranquilidad. No, y la conectividad, porque no solamente es el espacio público. Ah, bueno, ahí hay un reclamo. No, pero hable, que aquí puedo hablar de todo. Dígalo, ¿qué le falta a esto? La caña que sale. Listo. Mire, Vane. Lo que daña el parque ideal. Listo. Entonces, lo que él dice es cierto. Entonces, hay que limpiar la quebrada. Pero entonces, ojo, que el tema de quebrada y niños va a un tema muy importante, para que ustedes también nos ayuden con sus papás y ustedes también. Y es, ¿ustedes por qué creen que está sucia la cañada? ¿Por qué? Están muchos escombros. Bueno, y la basura camina, la basura la tira alguien. La basura la tira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La basura la puede tirar una
persona y eso nos, ellos dicen que eso no se tapa, pero eso se puede tapar. Claro, además es peligroso en época de invierno, entonces vamos a hacer un trato. Nosotros como municipio vamos a cuidarla mucho, pero vamos a generar más cultura, vamos a tener un tema de cultura del medio ambiente, de respeto a nuestras quebradas. Y nos vamos a poner las pilas. Y ustedes cuando vean a alguien tirando basura, le van a decir, hombre, no tires basura, vamos a cuidar la quebradita. Y díganle también a sus papás, listo. Hasta los papás. Hombre, la gente tira escaparates completos, colchones, camas, muebles. Eso es increíble. ¿Has visto pasar de todo ahí? Sí. ¿Qué no has visto, mejor dicho? No ha visto que nos tiran una persona. Ah, bueno, pues ojalá que tampoco. Y que nadie nos tire ahí. Pero vamos a cuidar mucho este espacio. ¿Listo, niños? Sí. Hágale, pues. Ya que tiran hasta cierto. Mira, ay, María. Vamos a cuidar esto, ¿listo? Sí. César, ¿qué falta en proyectos? Mane, vea, qué pena que es que este hombre quiere hablar y como nadie lo ve, como está tan chico. ¿Vos cómo te llamas? Josué Osorio. Josué, ¿vos cuántos años tenés? 8 años. 8 años, hermano, ¿y en qué año estás? Segundo. ¿Y estás contento? ¿En qué colegio? Vía para todos. ¿Y cuál es tu profesor favorito? Marcela. ¿Y cuál es tu materia favorita? Español. Ah, este es un bacán. ¿Qué nos querías preguntar? Que hayan charcos. ¿Que hayan charcos? Pues para tirar. ¿Para tirarnos? O sea, limpiar, ¿te gustan mucho los charcos? Bacano, es una belleza. Estos niños son una belleza. Pero, Evane, ¿sabes qué? Mira este tema de los niños. La pregunta es, para hacer todos estos proyectos, a los niños también se les pregunta qué quieren en su barrio. Por ejemplo, ahora vamos a empezar los 100 parques para vos. Se llama así el programa. Y es recuperar esos 100 parques más emblemáticos y más importantes de la ciudad. Y ahorita lo veníamos hablando con César. Y los primeros ejercicios que vamos a hacer es lo que denominamos los imaginarios urbanos. Sí. Que nos reunimos con la comunidad y donde los niños también participan. Y es súper bonito porque ellos se sientan a dibujar y es cómo se sueñan ese parque. Y así se hacen las cosas, pero preguntándole a ellos. Sí. Inclusive el alcalde de este parque inició, después del recorrido urbano con la gente, cuando caminamos por acá, luego se hizo el taller de imaginarios, donde ellos inclusive plantearon qué se imaginaban del espacio. O sea, hablaron del tema de poder adquirir unas viviendas. Aquí donde estamos parados habían viviendas, se hizo una compra de viviendas. Luego en ese imaginario soñaban el tema de gimnasio, soñaban el tema de unas bancas para sentarse y también se imaginaban el tema de la protección sobre la quebrada. Sí, el muro de contención. El muro de contención, es que porque importante. Aquí hay historia donde ya en este punto se había generado algún tema de inundación en algún momento y deslizamientos. Entonces, esta es una intervención importante realmente, cuidar bien esta quebrada. Y sobre todo cuidar muy bien esta comunidad. No, está espectacular y hoy justo entonces nos da inauguración en pleno programa. César, felicitaciones también a todo el equipo de planeación. Pero alcalde, tenemos llamada. ¿Le vas a recibir la llamada o qué? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Quién Diego está llamando? Mazo. Diego Mazo. Diego, buenas noches. Diego, buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Diego. Sí, claro que sí. Un saludito por allá. Ah, todos ustedes, y en especial al yo Federico. Yo no le estoy escuchando a nadie, Diego, hagamos no, una cosa. Cuenta. Sí, no, venga. Diego, contanos. Espera un momentico. Entonces, así estamos en directo. Ay. Eso no importa, que improvisamos. Hágale, Diego. Pues, ahora, me parece, pues, reconociendo ante todo su labor, alcalde, una labor muy excelente. En todo, y me parece pues bien sobre los temas que ha tratado de espacios públicos, que ha sido un tema de mucho liderazgo por parte suya, y entre otros muchos otros temas que es de pues como de admirar. Yo quería pues como nomás como participar en este tema y expresarte realmente lo que realmente siento yo como ciudadano por usted como líder. No, hombre, Diego, yo te agradezco mucho pues que nos llames, que nos digas eso, nos anima mucho a seguir trabajando y yo lo que quiero decir es lo siguiente, mire, esto es lo que hay que hacer, o sea, uno hace lo que corresponde realmente, hacer las cosas bien por la ciudad y esto se hace gracias a quién, a que tenemos un gran equipo, aquí está por ejemplo César, está toda la gente del equipo de la EDU y uno muchas veces, yo también quiero hacer un reconocimiento, estamos inaugurando una obra, ¿sí o no? Pero tantos meses de gente que se soñó esto, administraciones anteriores, estos procesos llevan muchos años. Yo quiero reconocer el trabajo de los alcaldes que estuvieron de acá para atrás, que hicieron mucho por la ciudad y que eso ha servido para que la ciudad se consolide. Y unas personas que hay que reconocerle es a quienes hicieron la obra, a los obreros, a los trabajadores de esta zona, a quienes estuvieron laborando. O sea que ahí vamos para adelante.
Y me acordé un poquito, Vane, hablando de espacios públicos esta semana. Parques del Río. Pusimos en servicio Parques del Río. Sí. El día que yo gané las elecciones, el 25 de octubre, y créanme, cuando estaba dando ese discurso, porque yo ni discurso armado tenía, acordate que íbamos de último en las encuestas, y eso llegamos a una tarima medio improvisada, y yo empecé a hablar y yo dije, mire, es muy importante reconocer lo bueno que se ha hecho acá para atrás. Y yo había dicho que yo quería que el exalcalde Aníbal Gaviria estuviera presente en las obras uh-huh. a inaugurar donde las que él había arrancado. Nos acompañó esta semana en Parques del Río, yo creo que era lo más justo que el que era una de sus obras bandera, uh-huh. pues la inaugurara. Y hablamos de todo, yo había tenido observaciones frente al proyecto, uh-huh. pero yo he dicho, mire, la ciudad tiene que seguir para adelante y nosotros no somos de los que frenamos el progreso. Si hay obras que arrancaron, mi promesa siempre fue, obras que estén arrancadas y contratadas, las terminamos y las terminamos bien, las ponemos a servicio de la ciudadanía. Y así es lo que ha pasado con todas estas otras obras, más muchas que nosotros vamos a hacer. O sea que la ciudad va avanzando, Vane. Va avanzando. Esta ciudad no la para nadie. Yo te digo que es una maravilla, la queremos mucho y el sentido de pertenencia es grande. Mira la gente como quiere a Medellín. Qué bueno. César, proyectos. Proyectos que se vienen más para esta comuna, para Medellín. Ya estamos viendo el tema de movilidad, que es muy importante. El alcalde siempre lo ha resaltado, que las personas que menos tienen, pues es lo que más gastan también es en su movilidad, en tiempo, en momento para estar con la familia, que realmente nos pasa a todos. Pero se está dando la conectividad, además mejoramiento del espacio público, del tiempo libre que pueden aprovechar. Bueno, Vanessa, alcalde, pues vamos a estar muy de la mano de nuestra empresa de desarrollo urbano, que es nuestra empresa que genera toda esta operación urbana en estos sectores. Vamos a asignar un recurso, ya lo asignamos de hecho, para el fortalecimiento del proyecto urbano integral, que estamos ya inclusive pensando, veníamos hablando con el alcalde, cómo evolucionamos esa figura que en algún momento también se pensó para llegar a los barrios, fue muy importante, pero que la que tenemos que evolucionar con más temas, o sea, con un tema más de integralidad, vamos a juntar programas y proyectos en una inversión cercana a los 650 mil millones de pesos que solo nos permite, solo para esta zona, que nos permite dinamizar los programas, pero que también planteemos proyectos como, como es tu pregunta, que es, por ejemplo, la quebrada Santa Elena hasta Tres Esquinas, y aquí de Tres Esquinas hasta la San de la Aurora, hay que terminarlo, inclusive este lote que se compró alcalde alrededor de 130 viviendas en algún momento, es el lote de la Aurora, hoy tenemos un lote baldío que hay que aprovecharlo, incorporarlo al parque de la quebrada Santa Elena. Tenemos inclusive, alcalde, terminar la Vía de las Mirlas. La Vía de las Mirlas era una de las cosas más soñadas de la gente porque solamente tenían una sola vía por la curva de los Monos, desde la 8A, por la curva de los Monos hasta llegar a la parte alta de la sierra, y ya se está haciendo, terminando inclusive una vía que hace como una especie como de anillo. Suben por un lado, por el lado del Mosquito, suben a la sierra y bajan por los Monos. Más o menos es como lo... Y es que una cosa es contarlo, César, otra cosa es vivirlo y padecerlo para mucha gente, lo que es llegar todos los días hasta la sierra. Por eso este Metrocable es una maravilla, pues hay que ir con esas obras. Ayer nos caminamos todo esto, Vani. Sí. Desde acá hasta la parte alta de la sierra, hasta donde está la última estación donde llega el Metrocable. Y de ahí nos fuimos por todo un corredor rodeando el cerro, el Pan de Azúcar, y allá llegamos a la estación y a la base militar Las Tinajas. Y acordate, Vane, yo quiero recordar un poco lo que ha venido pasando en estas comunidades. ¿Qué significaba la sierra hasta hace unos años? Sí. Temor, miedo, lo peor. Acuérdate que hasta película tuvo. Y en la sierra no hay sino gente buena. Y unos muy poquitos que han hecho daño, lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Estas realidades sociales tienen que transformar. Necesitamos seguir invirtiendo en lo social y ahora son un nuevo referente. Todos esos proyectos que ha dicho César, hay que hacerlos, hay que continuarlos y que esta gente viva mejor. Bueno, los niños estaban diciendo que teníamos que... Una llamada, ellos ya vieron. A ver, pues nos están llamando del barrio Simón Bolívar, Silvana Velázquez. Silvana, adelante, ¿cómo estás? Hola, doctora Federico, ¿cómo estás? Me encanta súper escucharte y felicitarte. Alcalde, Silvana, dos cositas. La primera, frente a los parques que estás hablando, me gustaría que tuvieras en cuenta Plaza Sea del barrio San Benito, de la comuna 10 La Candelaria. Ahí está en el, ahí y sobre está. Todo pues que en diciembre lo tengan en cuenta para la iluminación. Silvana, vamos a trabajarle duro por ese parque, es Peribera. Mándanos ideitas, mándanos ideitas. Y esos parques son muy importantes, ¿por qué? Porque los parques en la ciudad
Vane y a todos los que nos están viendo acá por Telemedellín, se fueron convirtiendo fue en espacios inseguros de ciudad. Sí. Y los parques tienen que ser sitios de encuentro, entonces los vamos a recuperar, no solo físicamente, van a quedar más bonitos de lo que son hoy. Vamos a que sean otra vez para la familia, pero que sean seguros. Que alejemos el vicio, que alejemos a la gente que no debe estar en estos espacios. En el barrio San Benito, con los muchachos habitantes de calle, porque estamos repletos y ahí tenemos nuestra sede que es de la comuna y no sabemos cómo mejorar ese espacio. Bueno, Silvana, tenés razón, eso es un tema que es de ciudad, es un tema importante. Hemos venido interviniendo todo el tema de habitantes de calle, hemos venido avanzando en el tema de las granjas productivas, de los centros día, pero sin lugar a dudas es un tema en el que todavía falta mucho y le ponemos todo el interés. Vamos a seguir trabajando. Miren la problemática en diferentes ciudades del país en lo que está. Aquí en Medellín estamos un poco más organizados, pero sí falta mucho. Ese reclamo de la comunidad es cierto, Vani. Y bueno, ahí vamos a estar poniéndole cuidado a toda esta zona de San Benito. ¿Y qué le podemos decir a Silvana, César, que nos estaba hablando del parque, que decía si ahí vamos a estar? Yo creo que en temas de información para toda la comunidad, los que nos ven por Telemedellín, es que el centro va a tener un plan que ya se viene ejecutando con el liderazgo de una persona maravillosa como Pilar Velilla. Hemos planeado una intervención de todos los parques del centro. Son alrededor de casi 39 parques que están dentro de todo el área de influencia del centro. Hemos ya generado un plan de trabajo de acá a 3 años, donde vamos a intervenir todos, porque la idea es la recuperación completa del centro, que hemos asignado un recurso bastante importante y que... Pero antes de terminar el año ya tenemos algunos arregladitos, claro, pues para que sepan. Que ya vamos a ir contando cuáles vamos a priorizar, porque ya tenemos el recurso asignado, inclusive también con la Secretaría de Infraestructura y la DU, donde vamos a poner toda esa metodología de taller de imaginarios al servicio de ese desarrollo del proyecto, de diseñarlo conjuntamente. Y que ya al final de año vamos a tener unos proyecticos que ya vamos a hacer en ejecución. Pues César, muchas gracias por acompañarnos. Ya habíamos estado también con todos los proyectos de la DU, ahora director de planeación. César, felicitaciones, hermano. Gracias por ese trabajo por la ciudad. Y conocedor, pero completo, no, hombre, completo vea, de toda la ciudad. Se conoce los barrios, sí. Se conoce la gente, trabaja con unas ganas impresionantes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gente que quiera esta ciudad. Es un lujo, de verdad, tener funcionarios como César. De verdad que sí. César, gracias, felicitaciones. Y alcalde, muchísimas gracias. Seguimos trabajando. Yo voy por allá a buscar una, como una solterita que venden como por allí. ¿Y por qué no vamos también a mirar la placa? Pues que no vais detrás de una solterita, sino de una... Y aproveche que todavía puede trabajar otro ratito, ¿sí o no? Bueno, nosotros nos despedimos, alcalde Federico Cuenta con Vos. Gracias por la compañía en este programa tan especial. Vamos a ir allá a destapar la placa. Vamos, pues. Sí. Estamos listos, Vani. Con nuestros amigos, nuestros vamos, compañeros. Sí. Vamos. Vamos para ir caminando, niño, un ratito.